Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Un libro, la Biblia, hermanos y hermanas, leer la Biblia, meditar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Es el libro de los libros. Hermanos y hermanas, vivamos esta realidad nuestra de ser el pueblo de Dios. Dios se creó un pueblo. Dios creó un pueblo para sí, el pueblo de Israel. Y luego Dios universaliza este pueblo a través de la iglesia. La iglesia es el nuevo Israel, un pueblo universal. La iglesia, el nuevo pueblo de Dios está en República Dominicana. El nuevo pueblo de Dios está en Haití. El nuevo pueblo de Dios está en Puerto Rico, en Isla Vírgenes. Está el pueblo de Dios en Estados Unidos, en México. En cada nación hay una porción del pueblo de Dios. Y esa porción es la Iglesia Católica. Pueblo de Dios organizado. Este pueblo de Dios, hermanos, hermanas, tiene un libro sagrado. Y ese libro sagrado es la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese libro sagrado debe ser conocido, leído, vivido, enseñado. Pues es la palabra de Dios para nosotros. Es la palabra de Dios que nos salva. Es la palabra de Dios que nos diviniza, que nos humaniza. Hermanos, hermanas, por ejemplo, la evangelización es humanizar. Evangelizar a un ser humano es humanizarlo. Es permitir que ese ser humano sea él, que despliegue todas sus potencialidades interiores de amor, de paz, de bondad, de entrega, de generosidad. Evangelizar es humanizar, que ese ser humano sea bueno, que no le haga daño a los demás, que tenga una mente sana, una mente limpia. De todo esto lo encontramos, hermanos, hermanas, en la Biblia, en la palabra de Dios. Insisto, hermanos, hermanas, en que los católicos conozcamos la palabra de Dios. Insisto, hermanos, hermanas, en que los padres, papá y mamá, conozcan la palabra de Dios e instruyan a sus hijos con la palabra de Dios. Nuestros jóvenes que se casan por la Santa Madre Iglesia Católica deben estar amueblados de la palabra de Dios, conocer la Biblia y educar. Ya cuando la mamá está embarazada, ya debe leer en voz alta los salmos. El papá leerle los salmos, la palabra de Dios, para que la criaturita vaya asimilando en el vientre de mamá las odoríferas palabras del Eterno. En la Biblia encontramos, hermanos y hermanas, todos los valores que le dan consistencia a la existencia humana. En la Biblia encontramos todos los valores que le dan consistencia, fundamento, solidez a la existencia humana. Leamos, por favor, la Biblia. Conozcamos, por favor, la Biblia. Vivamos la Biblia y enseñemos la Biblia. Es urgente, hermanos y hermanas. Vivimos en una sociedad muy permisiva, donde valores fundamentales se cuestionan: el valor de la sexualidad, el valor de la vida, el valor de la madre tierra, el valor de la honestidad, donde valores fundamentales se cuestionan, la familia,
Todos estos valores los encontramos en la Biblia. Luego necesitamos educarnos en la Biblia y educar en la Biblia, hermanos y hermanas. El Hijo de Dios, la hija de Dios debe conocer el Libro Santo que el mismo Dios nos ha dado para vivir correctamente. La Biblia nos enseña el comportamiento adecuado para con Dios. La Biblia nos enseña el comportamiento adecuado para con los demás. La Biblia nos enseña el comportamiento adecuado para con nosotros mismos. La Biblia nos enseña el comportamiento adecuado para relacionarnos amigablemente, fraternalmente con la Madre Tierra. Conozcamos la Biblia, hermanos y hermanas. Debemos leer la Biblia, vivir la Biblia y enseñar la Biblia. La Biblia nos ilumina. ¿Qué texto nos tiene hoy la palabra para iluminarnos hoy viernes? Juan 6:54. Juan 6, el verso 54. La palabra divina nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Está hablando Dios, el Verbo de Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre, comer la carne de Jesús, beber su sangre. Recuerden, hermanos y hermanas, que esto es literal. Es literal, y vamos a ver que el texto termina con un grupo de discípulos que abandonan a Jesús. Lenguaje duro. ¿Quién se va? No son, ellos dirán, no somos antropófagos. No somos antropófagos. ¿Cómo este hombre? ¿Cómo lo vamos a comer la carne de este hombre? Jesús está hablando de la Eucaristía. Él como Dios hace de ese pan su cuerpo. Él como Dios hace de ese vino su sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Hermanos y hermanas, que este hermosísimo versículo 54 haga que crezca en nosotros el amor a la Eucaristía, el amor al pan de vida, y que creamos realmente en esa presencia sustancial, en esa presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y este sacramento nos comunica vida eterna, una vida que no perece. Los alimentos materiales nos permiten vivir en el espacio y en el tiempo. Pero el alimento espiritual nos permite trascender el espacio y el tiempo y entrar en la dimensión de la eternidad. Comamos el pan de Cristo, que es su cuerpo. Comamos la sangre de Cristo, que es el vino que consagramos en la Santa Eucaristía. Bien, hermanos y hermanas, hoy viernes tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Adoremos al Verbo de Dios y hagámoslo con el corazón de su Madre bendita, María. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder,
en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, todos los viernes hacemos una oración por nuestras necesidades en la familia, en la sociedad. Y hoy vamos a comenzar orando, hermanos, hermanas, por los desempleados, las desempleadas. En este tiempo de pandemia, ¿cuántos hombres y mujeres se han quedado sin empleo? Y aquellos que no tenían, cuando no había pandemia, ahora se han complicado más. Padre Santo, tú eres un Dios bueno y compasivo. Tú te ocupas de los lirios del campo, vistiéndolos hermosísimamente, que ni el rey Salomón en su fastuosidad se vestía como uno de ellos. Tú te ocupas de las aves del cielo, que no tienen despensa, no tienen un almacén, y sin embargo consiguen su alimento por tu providencia eterna. Padre Santo, ten piedad y misericordia de todos tus hijos e hijas desempleados, desempleadas en el mundo entero, en África, en Asia, en Europa, en América, en Oceanía. Hermano, hermana, intercede por ese familiar tuyo, por ese amigo que no tiene empleo. Pídele al Señor que le conceda un empleo digno y estable. Que el Señor nos dé una economía estable, una economía próspera. A cada nación, a Estados Unidos, China, una economía próspera, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Venezuela, Cuba, que cada nación del mundo, bendito sea Dios, tenga una economía estable, tenga una economía sana, con capacidad de darle empleo a todos sus ciudadanos. Oh Padre Santo, te presentamos la economía mundial, la finanza mundial. Llévate todo desorden financiero, todo afán de lucro, toda corrupción, toda desigualdad, Padre Santo. Equilibra, Señor, con tu poder eterno y tu bondad infinita, la economía mundial. Y sana, Padre Santo, la economía de cada nación, que tenga capacidad de dar un empleo digno y estable a cada ciudadano, Padre Santo. Ten piedad y misericordia de todos los desempleados del mundo entero, Padre Santo, y desempleadas, que puedan suministrar el pan de cada día a sus hijos, el pan de la educación, el pan de la salud, el pan de la vivienda. Padre Santo, bendice la economía mundial. Bendice cada nación, Padre Santo. Tú te ocupas de los lirios del campo, vistiéndolos hermosamente, de las aves del cielo, dándoles su alimentación diaria. Ocúpate, Padre Santo, también de nosotros, de todos los desempleados y desempleadas del mundo entero, que tengan su pan de cada día, Padre Santo. El pan de la salud, el pan de la vivienda, el pan de la educación, Padre.
Te pedimos, Señor, por los enfermos y enfermas del mundo entero, de África, de Asia, de Europa, de América, de Oceanía, Padre. Ten piedad y misericordia de todos los enfermos en los hospitales, en los centros médicos privados, todos los enfermos que están en las calles, abandonados, sucios, todos los enfermos que están en las casas, Padre. Ten piedad y misericordia de ellos y ellas, aquellos y aquellas que van a morir, Padre Santo, que mueran dignamente en tu presencia. Envía a tus ángeles a asistir a los enfermos y enfermas que van a morir, Padre Santo. Y concede la salud a todos aquellos, Padre Santo, que todavía no están preparados para partir, para que se arrepientan. Y cuando mueran, mueran en tu presencia, en tu paz. Padre Santo, ¿y cómo no pedirte, Dios bueno y compasivo, para que te lleve ya definitivamente esa pandemia del coronavirus de la faz del planeta Tierra? Llévate esa pandemia, Padre Santo, que está impidiendo la evangelización, que está impidiendo que salgamos a predicar el Evangelio de tu Hijo, la buena noticia. Llévate esa pandemia, amado Padre, de la faz del planeta Tierra. Perdona los pecados de la humanidad. Que triunfe, Padre Santo, tu misericordia eterna sobre nuestros pecados. Llévate esa pandemia, Señor, y perdona nuestras culpas y pecados. Llévate esa pandemia del coronavirus, Padre Santo, de la faz de la tierra. Llévate esa pandemia del coronavirus, Padre Santo, de la faz del planeta Tierra. Llévate, Padre Santo, esa pandemia del coronavirus de la faz del planeta Tierra. Y da la salud a todos los infectados, Padre Santo. Que tu poder sanador se manifieste, Padre Santo, sobre la faz de la tierra y da la salud a los enfermos. Piedad y misericordia de la Madre Tierra, Padre Santo, explotada, expoliada por tus hijos e hijas. Sana esa avaricia humana, esa codicia humana que maltrata sistemáticamente la Madre Tierra, que la explota inmisericordiamente. Ten piedad y misericordia de las montañas, de los ríos que han sido contaminados, montañas perforadas, destruidas, Padre Santo, por la avaricia y la codicia humana. Piedad y misericordia a este planeta, Padre Santo. Que tu poder sanador se manifieste sobre la faz de la tierra y recupere su salud. Padre Santo, también la tierra está enferma. Sánala, Señor. Sánala, Señor, de este virus humano que le hace daño, que la maltrata, que la contamina, Padre Santo. Perdona nuestro pecado ecológico, Señor. Permítenos construir en este siglo XXI un paradigma diferente, Padre Santo, fundamentado en la espiritualidad, en la ecología y en la solidaridad. Bendícenos, Señor, que cada ser humano te adore y te reconozca a ti, amado Padre, como el único Dios verdadero, a Jesucristo, tu Hijo amado, como Salvador y Redentor, y al Espíritu Santo, como la tercera persona de la Santísima Trinidad, que nos santifica en la verdad y en el amor. Amén, amén, amén. Yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora
de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.